En este programa que se llama Sin Censura Musical, como siempre viene acompañada de grandes estrellas. Tengo a un chalapón bien copetón, ¿de dónde eres, mijo? ¿Qué tal? Yo soy de Puebla, mi nombre es Joan Mesa, aquí encantado de estar aquí. Y que dé la vuelta, ¿verdad que sí, muchachos? ¡Qué vueltita! Te voy a enseñar. ¿Qué es lo que quieres? No, no voy a enseñar nada. Quieres así. Ya la vendiste. ¿Dónde la dejaste, mijo? No sé dónde quedaron. Oye, pero tú platícame de tu música un poquito. Bueno, mi música, ahorita el disco este más nuevo que estoy promocionando es Género Tropical. Lo pueden buscar en YouTube, en Facebook, ahí pueden escuchar toda mi música. Redes sociales, última pregunta, ¿tienes pajarito, mijo? No, no tengo pajarito. ¿Y dónde lo dejaste? ¿El que hace pipi? No. ¿El azul? ¿No tienes? El azul no tengo. ¿Y luego por qué no tienes? Porque está el Facebook y el YouTube es mejor. ¿No te importa no tener pajarito? No importa. En esta ocasión no. Oye, platícame un poquito de música. Bueno, la música, es el nuevo disco también, lo pueden escuchar, como les decía, YouTube, en Facebook, lo pueden escuchar en las redes sociales. Y de ese disco es muy importante para mí, porque este me ha hecho crecer como cantante, como persona, y espere mi gente el cuarto disco. Cántale poquito. Mírame a los ojos, dime la verdad, que no me quieres más, que no me amas más. No se lo pierdan. Y ya puedes pedir la buena música aquí, Radio Chamas, conmigo. Y el lunes no dejen de escuchar, del lunes a sábado, de 6 a 10, Radio Chamas. Estamos dos programas. Mi amigo Osha. Sin Censura Musical y también donde agarro parejas, estamos sábado de reventón. ¿Sí? Yo. Vamos con... Besos, mi gente. Y aquí me encuentro como siempre aquí en Radio Chamas, de verdad, en un programa que se llama Sin Censura Musical y acompañada con grandes, como tengo aquí a Jennifer. Jennifer, ¿cómo estás, mija? Bien, muy bien. Bienvenida aquí a Radio Chamas, mija. ¿Cómo te sientes aquí con nosotros? Muy bien. Contando chamacón, ¿eh? ¿Cómo te sientes? ¡Lo quiero! Y mi cariño, tú lo sabes muy bien, que mi cariño tú no lo has merecido. Dándole porque se está todo, hombre, ¿verdad? Eso para todos que se portan mal. Eso lo juega a todos los que se portan de manera. No se ponen cuero, no se les pegan por allá a las mujeres. No se dejen. No, no se dejen. Traigo esa mano, se les merece. Ay, claro que oye, hija, ¿ves que dónde la gente puede encontrar? En Facebook, en Instagram, por todos lados. No tengo pajarito, pero voy a crearlo. ¿Cómo te puedes escuchar a la gente? ¿Quieres escuchar tu música? La gente quiere agregarse a tu página. No tiene pajarito. Por eso, porque puedes hacer un Facebook y al menos tiene activado y puede... Ahí están. ¿Un teléfono para contrataciones, hija? 323-359-3672. ¿Otra vez? 323-359-3672. Jennifer, espera la buena mujer aquí conmigo, la de Champa, de lunes a sábado, de 6 a 10. Aquí estamos para los clientes, ¿ok? Bienvenido. Gracias. Gracias, Luz. Ay, ¿ya? Ya los agarré abrazados. Y aquí me encuentro bien emocionada, Radio Champa, con una gran estrella. Cantante, bailarín, actor, ¿qué más? Escritor. También ha hecho un libro el chamacón, ¿verdad? ¿De dónde eres, mi amor? ¿De dónde eres? Soy de Saboya, Michoacán, México, y pues estamos aquí en Radio Champas con México. ¿Sabes? Soy Sánchez, mi vida. ¿Sánchez? ¿Cómo dijiste? Me dijo Suárez. Ay, qué malo eres, ¿eh? Oye, mijo, una pregunta, niño. Vas al carnaval de rato con nosotros, ¿verdad? Sí, primero la gente, la gente. El próximo 24 de mayo en el carnaval de Radio Champas. Queremos seguir bailando y poniéndole esa... sensualidad y esa pasión es muy bien. Porque vaya bien padre, a ver mueve al ritmo de Franklin, de la música de Franklin. Vamos. Hey. ¿Y cómo dice esa música? ¿Cómo va? Mira. Hey. Moviéndolo. Cadera. Oye, ¿cómo mueve ese? Pero no mueve aquí, no mueve acá. ¿Cómo va a mover? ¿Cómo entonces ese movimiento sexy? ¿Eres el Franklin? Cuando todos dicen, oye, salió en el Franklin. Oye, mi amor, ¿tienes pajarito tú? Sí tengo pajarito, me busquen ahí a Javi Ríos en el pajarito, en el Instagram, Facebook, Javi Ríos, y ahí estamos en contacto. De verdad, mi amor, para mí es un placer. Yo sé que para la próxima vez no está conmigo otra vez, pero estoy ando con Gustavo, ¿verdad? ¿Qué le puedes decir con Gustavo?
Gustavo, pues muchísimas gracias por la invitación aquí a Radio Champas y muchas gracias por la invitación al carnaval. Y no se olviden, este próximo 24 de mayo, el carnaval de Radio Champas. De Flores y Farris, donde va a llegar Gustavo VII y su clica. Y le puse yo porque vienen varios, tiene quien pasar. Pasar tiene que ir ahí, discutido tu país, pues, por favor. Estará conmigo Roberto Tejada, Alejandro Bolaños, Joan Mesa y por supuesto Javi Ríos. ¿A Franklin no lo llevamos? A Franklin está en otro evento más pagado que este. ¿Ya vio ahí? Vamos a ver si me lo traigo, aunque sea un ratito. Porque tengo la clínica, veamos una bola, estará bonito salir, ¿verdad? Me gustó, mi amor, es tu casa de Champas. Muchas gracias. Te caíste muy bien, gracias. Eres a toda Maggie, ¿eh? ¿Qué tal? Gracias, mi amor. Gracias. Y mira, bienvenida a Radio Díaz, me puse como trabajo, Maggie, contenta, de verdad, gracias. Gracias. Y aquí estamos, gracias a Gus. Y aquí estamos, como siempre, en Radio Champas, poniendo la buena música y de verdad bien contenta día a día, transmitiendo lo mejor aquí en Huntington Park, en el corazón de Huntington Park. Ahora tengo a esa gran estrella que es Franklin aquí en Radio Champas, en su programa que se llama Sin Censura Musical. ¿Cómo estás, Franklin? Encantado de estar contigo por primera vez y que sean esta una de muchas tantas veces que vamos a estar contigo. Oyéndose con la clica, o sea, yo no digo clica porque son muchos tan utilizados que tú. ¿Quién es cuenta de tu chavo? No, Franklin tiene que explicarte porque no va a estar. Bueno, lo voy a explicar. Bueno, de hecho, Gustavo ya sabe todo mi currículo. Fue una sorpresa que me haya encontrado en las redes sociales. Ah, ¿qué cuéntame? 10 años de ausencia de Franklin Palacio, pero aquí estamos de nuevo. Y cantas muy hermoso, ¿cómo se llama? Esta se llama Callando Nuestro Amor, para todos los que callan el amor, todos los que callamos el amor. A ver, cántale poquito ahí. No entiendo el porqué, si yo te amaba tanto, no me dijiste adiós. No entiendo la razón, no entiendo el porqué, si tú me amabas tanto, como yo te amo a ti. Oh, ¡ay, ay, ay! Y la buena música, Radio Champas, ya tengo la buena música de él aquí para que marque esa camisa de la piel, ya a partir de mañana la tengo aquí, ¿verdad? Claro. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? Llevamos varias producciones, de hecho aquí vienen hasta en compacto, porque aquí vienen dos en uno y esta es la más reciente y otras más por ahí que hemos hecho. Oye, mi amor, ¿dónde eres tú? Originario de El Salvador, hecho 100% en El Salvador, con toda una vida acá en USA para todos. Sí, pero Frank, le explica por qué no vas a estar conmigo, bueno, en la caravana. No voy a estar es porque Franklin Palacios ahora mismo viene con un concurso de Bailando con mi Talento para YouTube y las redes sociales, bueno, desde aquí .tv Los Ángeles. Y bueno, el 24 de mayo, mi amor, voy a estar siendo acusado ahí, a ver si muevo bien los dos pies izquierdos, pero bueno, de eso se trata, de divertirnos y echarle porras, así de que apoyen Team Franklin Palacios en las redes sociales, desde aquí .tv de Los Ángeles. Ay, qué padre, ven a verlo, ven a apoyarlo, ven ahí, estarse poniendo los votos, dame. Página oficial Franklin Palacios, también, y en el pajarito, obviamente. ¿Tiene pajarito? ¿Qué tienes? Tenemos un pajarito. Y bueno, y tenemos Instagram. Tenemos Twitter, tenemos todo ahí, Facebook, y para todos los que quieran saber más, pues hay muchos videos ahí en YouTube, ahí pueden buscar también Bailando con mi Talento, página oficial, para que puedan ver Franklin Palacio. ¿Un teléfono de la gente que pueda contratarte, corazón? Bueno, todos los teléfonos que pueden encontrarse, yo pienso que las redes sociales son mejor que los teléfonos, porque ahí estamos todos los contactos, ahí está todo lo de Franklin Palacio. De verdad, muchas gracias. Estoy emocionada, bien tartamuda, bien contenta, tartamuda, porque estoy emocionada por eso. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Un placer, ya sabes. Gracias. Y seguimos con más aquí en Radio Champas, en tu programa que se llama Sin Censura Música, porque tengo más. ¿De quién? De la Betty Sánchez. ¡Ay! Aquí me encuentro a Radio Champas, como siempre, bien acompañada de grandes. Tengo aquí un chamacón. Bien, guapetón. ¿Dónde eres, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Alejandro Bolaños aquí en Los Ángeles, desde Washington, D.C., en Radio Champas. Aquí está el chiquillo. Con esta belleza, Betty Sánchez. Muchas gracias, Betty, por tenernos aquí. Es un honor estar aquí contigo. He visto y la he seguido desde Facebook. Es un honor ahora de verla en persona. También yo por ahí, mi hijo. Vosotros, Alejandro. Oye, Alejandro, platícame de tu música, corazón. Comencé con covers hace, cuando tenía 14 años, pero gracias a Dios, llegando a Los Ángeles, empaqué mis bolsas después de la secundaria, me vine y aquí vine a descubrir el gran talento de un guatemalteco que se llama Gustavo VII. ¿Y dónde lo conoces, Hollywood?
Lo chistoso es que los conocimos por el Facebook. Igual como la fans. Los conocimos por el Facebook, me dio la oportunidad de salir un poquito más, a que más impulso. Y ya gracias a Dios salimos con mi material original en el otoño de este año. Y gracias a Dios estamos pasando puertas como los premios de Hugo. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo. Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, un corazón que hoy tiene que verte como solo amiga. Yo vivía enamorado y totalmente equivocado. No me importó, porque esto sí fue amor. Lo que niegas, lo que dices, que nunca pasó. Y aunque siempre lo renuncies, para mí eres más bello. Ay, qué voz ahorita tienes, amor. Oye, mi amor, ¿qué? ¿Tienes pajarito tú, verdad? Ah, pajarito currently en construcción. Pajarito en construcción, pero Facebook la tenemos en Alejandro Bolaños y YouTube también del mismo nombre. Ahí me pueden encontrar, me pueden seguir, me gusta tomar muchas fotos, entonces le dicen gran gas también, el gas también. Ah, estás escuchando mi viaje, para que ustedes la fuéramos aquí, a ver cómo hacerla. ¿La vas a crear un disco, verdad? Sí, sí, claro que sí. Ok, te quiero mucho, mi amor, los quiero mucho a todos los que estuvieron conmigo. Gracias, tú estás séptimo porque estuvo contigo, mijo. Gracias. 5, 4, 3, 2. Aquí me encuentro como siempre el programa que se llama Sin Censura, musical con mi gran amigo, gran compañero, gran colega, porque yo no estoy cantando por el locutor. Él es Gustavo VII, ¿cómo está mi chaparrito hermoso? Bien, mira, aquí bien contento de que te vinimos a invadir la cabina el día de hoy. Vino la clica, la clica. La clica, que no entiendo qué es eso. Son muchachos, artistas como tú, mi vida. Mis amigos. Oye, ¿cómo tienes amigos y amigos? ¿Cómo te quiere la gente, oye? Gracias a Dios me quieren. Sí. Platícame de tu disco. Mira, este es el disco Homenaje a Lucha Villa, que de nuevo le damos un levantón porque es un disco maravilloso el que se grabó acá. 16 temas que hizo famoso Lucha Villa, mi amiga, porque Lucha Villa es mi amiga de muchos años. ¿Tu friend? Sí. Entonces aquí pusimos canciones que fueron éxito con ella, todo el norteño. Y precisamente ahora como para el festival que viene de Radio Chapa, pues ya quiero cantar algo de ese disco. Oye, ¿vas a transmitir de ahí, de la Flores y Fares? Vamos a transmitir por radio, de gran carnaval, la variedad que toque a la hora que yo esté. Y él va a estar el día 24, que es domingo, va a estar a las 5 de la tarde con nosotros. A las 5 de la tarde voy a estar acá con mi caravana de artistas, con Roberto Tejada, con Joan Mesa, con Alejandro Bolaños. Y la participación especial de mi nuevo talento, mi nuevo amigo Javier Ríos. Ay, la de chiquetito, tú, Javi, ¿verdad? Mira, mira. Muy bonito, saludo para mi padrino Ángel de los Santos. Así que están invitados a que vengan al festival, van a ser 3 días, sábado, domingo y lunes, creo, ¿verdad? Sí, los 3 días. Bueno. Pero yo estaré el domingo a las 5 de la tarde con mis compañeros, que es un show muy especial, muy variado, que es lo más importante. Estará Centroamérica presente aquí, por supuesto México también, para que disfruten de este otro festival que Radio Chiapas está aventando, porque la verdad que ya veo que están bien nerviosos, aquí estamos coordinando los horarios y todo. Yo muy agradecido contigo, con Billy, con Don Félix, porque me toman en cuenta, me dan mi lugar, me respetan. Y yo estoy aquí con, te has ganado, con mi vida, como te siempre, has ganado, con el ánimo de que todo lo hagamos bien, ¿verdad? A ti, Betty, te felicito. Hoy es un programón excelente. Estoy feliz, estoy happy. Solo para Alejandro, para... Ajá. Ay, ¿cómo se llama este chamacón? Dios mío, tranquila, acá lo tengo. Es que mira, ya no, ya, para... ya, ahorita ya te vi que no para sabes. Para Javi también, y no, no para José, para José, que es un negociante que tiene, tiene una residencia. Tiene un negocio de donde ven para acá. ¿Qué eran todas? Platican. Es que yo soy detrás de las cámaras. Ah, no, no, no. José también es un buen amigo y productor. Está también colaborando mucho con Javier Ríos, promoviéndolo también, y pues ya somos un equipo, ¿verdad? Quita el apoyo. Hay que apoyarnos.
¿Qué te sientes tú acá hoy? Que, pues muy contento porque es algo súper divertido. No tenía la oportunidad antes de estar hablando en la radio, siempre estoy detrás de las cámaras. Pero hay que aprender a hablar. Sí, claro. Pero sobre todo que los paisanos, los amigos, le echen ganas, que no se... No se rajen. Son 5 años, 3 años, 10 años, 20 años, que le echen siga adelante. Adelante, adelante. Nunca hay camino para atrás. Claro, sí, sí. Ahora ya está detrás de mi perrito. Ese Javier Río ya está adelante. Ya lo es. Que primeramente. Pero hay que ayudarlo y prepararlo. Ya llegó a las manos de Gustavo, ya. Llegó a manos de Gustavo VII. ¿Quién llega con él? Ya llegó a las manos de Gustavo, ya. Y si alguien no lo suelta. Tiene un perrito que quiera ser actor. Yo ya tengo uno. Yo tengo uno. Pues de verdad, muchas gracias. A ti, Betty, en nombre de los muchachos, yo creo que todos estamos contentos, ¿verdad? Estamos contentos, de verdad. En nombre de ellos, te agradezco el espacio que nos brindaste. Yo sé que de aquí a cuando sea el festival, más alguien de ellos va a regresar. Tienen que venir todos, a todos los que aquí. Promoviendo su música. Claro. Así que, amigos, muchas gracias. Nos olviden el 25 de mayo, 24 de mayo, a las 5 de la tarde. Aquí en la Flores y Firestone. Ahí va a estar el escenario. Gracias para todos. Ahí tenemos una gran lluvia de tormenta, relámpago. Entonces va a ser Garfield. ¿Y tienes tu pajarito? Oye, ¿tienes pajarito? ¿Yo le preguntaste? ¿Y cómo se llama tu pajarito? Se llama Gustavo VII. ¿Y tienes el otro? Ah, Facebook. Gustavo VII. ¿Y tu web? Todo. Gustavo VII. ¿Y tu uso? Gustavo VII. ¿Y pajarito? Es que soy único. Entonces es el único Gustavo VII. Gracias, Gustavo. Es que te quiero, que te quiero. Gracias.